Televisa presenta. En capítulos anteriores, el hijo de María Triana está secuestrado. Tiene 13 años y es mi amiga. Por eso te pido que la ayudes. Lucila. Hola. ¿Quién habla? ¿Vos con quién quieres hablar? Soy la esposa de Santiago y estás en mi casa. Tengo que decir algo, compadre. A mí me gustaría tener una mujer como Pilar. Ese es un terreno peligroso, compadre. Me siento muy sola, papá. Debes de quitarte esa idea de la cabeza. De nosotros que también estás segura. No te entiendo. Si tú estás feliz con la escritora. ¿Te acuerdas de la escritora que te quería presentar? Ella es Natalia Santillán. Siempre es un placer platicar contigo. No, Natalia. Estos enemigos sí son reales. ¿Quién es él? Es Eliseo Raya, periodista. Es un cazador. Nos ha sido de gran ayuda. Y como dijo que se llamaba usted, morría. Daniel. ¿Yo me puedo llevar las credenciales? Comandante. Qué bueno que vino. A ver. Dígame. ¿Usted qué ve ahí? Nada. Tania, ¿me puedes traer un café, por favor? Compañeros policías, ¿no? Compañeros. ¿Pero de quién? Permítame. Bueno. Sí, bueno, adelante. Fermín, ¿qué información mandó Mateo? ¿Hay algo nuevo? ¿Qué diferencias encuentras? Mira nada más. Son unos salvajes. Por sanguinarios y por brutos, se retrataron todos con la misma corbata y el mismo saco. ¿Qué te parece? Solitos se alinearon. Integra esto al expediente. No, ya está integrado. Muy bien. ¿Has visto a Magda? No. Siguen en líos. Me preocupa. Es momento de estar muy concentrado. Magda y yo no tenemos ningún problema. Pero te duele, ¿verdad? Habla con ella. De verdad. Si es despedida, despídanse bonito. ¿Y ustedes, los periodistas, cómo trabajan? Ah, pues nos jugamos la vida todos los días, ya sabes. Digo, unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, el pollo Camus, ese sí. Ese es un periodista que no se anda con cuentos, ¿eh? Es un pelado imprescindible. No, los hermanos Reyes, los flacos, lo han querido matar varias veces. Se ha salvado de milagro. Porque eso la par la verdad, Gursa. El Cheche Reyes fue arrestado y liberado como si nada. Y por gente que en ese momento estaba bajo tus órdenes. ¿O me lo vas a negar? Tania, déjanos solos, por favor. Jorge Camau, el famosísimo pollo. No te pases, de eso ya tiene más de 2 años. Pues sí, pero por eso es que el Cheche anda suelto. Si vienes a alborotar, te largas. Así de simple. Simple la foto de las credenciales falsas, comandante. ¿Cuáles credenciales falsas? ¿Cuáles? Tú sabes cuáles. Y ahora el federal también lo sabe. Les resultó más fregón que bonito, ¿no? ¿Ya te aliaste al federal, Camón? No, ni hizo falta. Si andamos en las mismas. ¿Qué? ¿Ya te enojaste, Bursa? No, yo nunca me enojo. Hasta que me empiezan a pisar los callos. ¿Ya les dices así ahora a los flacos?
Ah, de veras, ni te había dicho, me venían siguiendo. Desde que el gobernador me ofreció protección, en lugar de policías, siempre traigo atrás a gente de los flacos. Sal y verás, ahí andan. Algún día yo te ayudé. Ahora ayúdame tú. Ya no le muevas. Para partirse de risa, ¿no, Gursa? Lárgate de aquí. ¿Cuánto cuesta ahorita un comandante de primera? ¿Como tú? No te metas en lo que no te importa. ¿Cuánto cuesta mi cabeza, Gursa? ¿Cuánto cuesta? Luego no digas que no te lo advertí, pollo. No, y aunque no lo creas, los flacos son los superhéroes del pueblo, Pues ya sabes, la identidad de todos los que se sienten en el patio trasero de los gringos. Ajá. Ya sabes. ¿Y el pollo documentó todo eso? Eso y más, te lo quiero presentar, te va a caer muy bien. Ajá. A mí está. ¡Pollo! Te hablo luego, compa, traigo prisa. Algo le pasó, pero es buena onda. Fui por Santiago, pero Dios mío, don Edmundo. ¿Quién eres? Pues yo vine a ayudarte en lo que se pueda. Claro, si me dejas. Yo me quiero ir con él. No, claro que no fue tu culpa, no digas eso. Y pues tú no te puedes morir, ¿cómo crees? Siéntate. Tranquila. ¿Qué te pasa? Voy por una ambulancia. ¿Qué hago? Yo lo sabía. El pollo lo sabía. Sabía que esto iba a suceder tarde o temprano. Esto no se puede quedar así. No. Mateo es una impunidad que no tiene nombre. Tranquilo. ¿Ustedes qué hacen? Pedir paciencia, comprensión. ¡Tranquilo! Las cosas no se van a quedar así. Centro México, aquí sigo. Aceleren el proceso, repito, aceleren el proceso. Las cosas están aquí fuera de control. Sabía demasiado, era un experto en el tema. Ya mandé la información a la computadora, espero que sirva de algo. Aquí las cosas están que arden, pero las llamas tiran para todos lados, así que no puedo hablar mucho. Voy a checar con Magda la información que me mandaste. Son los malditos Reyes Nevares, están imparables. Mantente alerta para recibir instrucciones. Cuídate. Está bien. Cambio fuera. Mateo lo investigó. Misma camisa, misma corbata, mismo saco. No hay duda. Son una célula infiltrada. Ubíquenlos. Vamos por ellos. Prepárate las órdenes de prisión. Muy bien, jefe. Están haciendo muy buen trabajo, Santiago. Y lo del pollo Camú es una pena. Yo abro. Ay, perdón. ¿Interrumpo? Yo ya iba de salida. Con permiso. Pasa, Natalia.
Siéntate. Doctor. ¿Sí? Ay, doctor, qué bueno que lo veo. ¿Cómo está Pilar? Pues la señora está en shock. ¿Y qué se puede hacer? Pues tiene un historial de adicciones. Entre lo que acaba de vivir sumado a sus adicciones, pues eso complicó su estado. ¿Y qué va a hacer? Pues estamos haciendo lo posible, señorita. Permiso. Gracias. ¿Dónde está? Recibimos confirmación de México. Todos los que aparecen en las credenciales son de la misma cédula de los Reyes. Hasta nos hicieron el favor de tomarse la foto. El problema es que con el bombazo se nos van a perder. Entonces tenemos que actuar de inmediato. Así es. Adelante. No me voy a quedar con los brazos cruzados viendo cómo se muere la gente. Eliseo, mantente al margen. Tú no eres policía y las cosas se van a poner muy calientes. No soy policía, pero soy periodista. Ursa acaba de entrar al billar de la López Portillo. Con dos tipos. El Pollo los identificó. Seguramente están todos ahí. Eliseo, escúchame. Retírate de ahí. Alístense, tenemos operativo. Y vamos encubiertos. Claro que me dejó plantada. Echando raíces me dejó. Tuve un asunto complicado. Sí, bueno, no, y eso lo entiendo. Y es más, entiendo hasta que ni siquiera me haya llamado. Pero lo que no entiendo, y no le voy a perdonar, es que no solo me dejó plantada cenando sola, sino que se me estuvo escondiendo. No, 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 me escondí. Ay, acéptelo. Me dio un poco de vergüenza y no me disculpé. Ah, adelante. Hay que organizar el operativo. Vigile el billar. Vamos a mandar un comando para que te brinde todo el apoyo. Bueno, tú dime cómo puedo reparar el daño. Acepté mi otra cena. Pero no me voy a dejar plantada. Te prometo que seré puntual. Perfecto. En mi casa y yo cocino. Perdón, jefe. Frontera tiene que ser ya. Sí, ¿quién está a cargo? ¡Arturo! Bueno. ¡Arturo! No, 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 no. Ahí estás. Puedes venir. No, es que no te escucho nada. Todas las viejas que quieras, pero con mi hermana. No te entiendo. Ya estamos adentro de ella. Oiga, la que se metió en mi cama. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Por órdenes de quién? ¡Salgan de ahí inmediatamente! ¿Qué? ¡Es un puerco! ¡Conéctenme con Frontera! ¡Avisen a los grupos cercanos! ¡Conéctenme, pero ya! ¿Por qué mis hermanos ya te están buscando? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡Habla más fuerte, carajo! ¡Corre eso! ¡No es tan bueno los maricones! ¡Policía Medellar! ¡Reporte al caído! ¡Impacto en chaleco! ¡Está bien! Abrázame. ¿Qué haces aquí? ¡Fuera, fuera! Tranquilo. ¡Fuera, fuera, fuera! Mira, Magda, yo no soy bueno para estas cosas, ¿sabes? Lamento mucho la muerte de tu padre. De verdad, lo siento mucho. En las declaraciones que estaba escuchando hubo dos cosas que me llamaron la atención. ¿Cuáles? Cursa, el comandante que se vendió a los Reyes Navares.
estaba en el billar y supo minutos antes que el operativo iba a caer. ¿Y eso tú cómo lo sabes? Tengo registradas las llamadas. Alguien le avisó. ¿Investigaste algo más? Uh-huh. José Inés Reyes Nevares, el Cheche. José Inés Reyes Nevares, para servir. Heredero del cartel del norte. Anda de pesca. ¿Cómo? Mira. ¿Ese es el barco del Cheche? Uh-huh. Pusimos un localizador en su yate hace meses. No se había movido. Pero yo creo que ahora con la detención de su hermano, pues... se le hizo una buena idea irse al mar. Pues está yendo a aguas internacionales. Además, está yendo a Estados Unidos. Hay que avisarle a la DEA. Lo tienen que agarrar allá. ¿Qué haces aquí? Me avisó a un vecino de Edmundo. Estaban tratando de localizarte, pero no te encontraron. Lo siento mucho. ¿Cómo sigue? Estable. Voy a arreglar lo de tu suegro. ¿Qué pasa? Que ya te tienes que ir, estoy esperando a alguien. ¿Estás esperando a alguien? Es un compromiso. Entonces, si tienes un compromiso, ¿por qué no me avisas? Mila, perdóname por no estar contigo tampoco en estos momentos. Tienes que recuperarte. Ponerte bien. Para volver a estar juntos. Ya, aquí te sacaron, ¿sí? Ya, no es lo que tú crees. Entonces, ¿qué se supone que es lo que yo creo? Porque tengo un invitado a cenar, ¿no? ¿Por qué no me lo presentas? Porque no es conveniente que se encuentren aquí. ¿Y a quién no le conviene? A ti, güey. ¿Quién es? Invita a cenar a tu jefe. Gracias por todo. No, pues no me agradezcas nada. De verdad, a mí me dolió. Le salvaste la vida a Pilar. Yo no se la salvé. Se la salvó el señor que fue a buscarte. Él me dijo que era muy amigo de tu suegro y se ve que le pudo mucho su muerte. Yo lo vi muy triste. Murió de un infarto fulminante. Eso dice. Era una gran persona. Un tipazo. Yo lo voy a extrañar mucho. Yo sé que tú tienes que ir a la funeraria, que tienes que ir a trabajar, tienes que hacer muchas cosas. No te preocupes por Pilar, que yo aquí me quedo, yo me encargo de todo. No sé cómo te lo voy a pagar. Yo sí sé cómo. ¿Cómo? Con una sonrisota muy grande. Gracias. Otra vez. Si te acercas al hospital donde está Pilar, te formulo cargos por entorpecer una investigación federal. ¿Estamos? No, yo tengo derecho. No tienes ningún derecho, Mateo. ¿No te das cuenta que estas afrentas se pagan con sangre? Con permiso. Fermín, quiero que cuides esos dos. ¿Y a usted quién lo cuida, eh? ¿Qué? ¿Cómo le fue anoche?
papá. Papá. Santiago, ¿dónde estás? ¡Entró! ¡Entró! Sigo siendo mejor tirador que tú. ¿Y hablar? Como el cariño. Y se supone que nunca cambia. Tenemos que hablar. Solo si es con la verdad, Mateo. Solo con la verdad. ¿Está bien? Por nuestra amistad te voy a explicar cómo estuvieron las cosas. ¿Amistad? ¿Cuál amistad, eh? ¿Cuál? Yo nunca quise lastimarte. Espérate, no te vayas, espérate. Vamos a hablar, Mateo. Compadre. Pero no ahora. No con el olor de la pólvora. A ver si nos vamos entendiendo, señores. Aquí lo único que se les está solicitando es su cooperación para el transporte. Es un simple apoyo el que les estamos solicitando. ¿Y de cuánto estamos hablando? Mucho, don Hilario. Además, sus ganas de una candidatura no son secreto para nadie. Podríamos ser de gran ayuda. Esa decisión no depende de uno. Y si esto llega a saberse, el conflicto puede llegar. Pero no tiene por qué llegar, ¿verdad? Necesitamos más opciones de transporte para el norte de la República. Las empresas de transporte que trabajan para la hidroeléctrica pueden sernos de gran utilidad. ¿Qué me dice, don Silvio? Jamás. Debería de reconsiderar. Todo se puede negociar. Esta reunión se acaba de terminar. Yo no me presto a estos chantajes. Y mientras yo esté al frente de la zona, no hay nada que negociar. Ya veremos si no hay nada que negociar. ¿Cómo te sientes? Mejor. Soy más fuerte y menos tonta. Eso me da mucho gusto. Sí. Que me sienta menos tonta. No, eso no. Yo quería mucho a tu padre. No sé. Él también te quería mucho. Me quedé sola. Porque estamos hechos de lo que nunca vas a estar sola. Y nos dimos a la mar. Porque estamos llenos de mil mentiras y mil veces más. En el próximo capítulo. Ramón Vera Garduño, el moño. La de Roque Silvia Moguel. Levantamos a una. El detenido pasa a nuestra custodia. Hay que evitar ese traslado. La negociación se complicó. Señora Triana, entiendo lo mal que le está pasando en estos momentos. ¡Policía Federal! Esta fuga la traemos desde México. Sabemos de dónde se filtró eso. Se supone que estamos con gente de confianza. ¿Qué les pasa a ustedes dos, eh? Tengo la conciencia tranquila.